jugadores entienden perfectamente como ellos. ¿Qué pasa esto? Pases mal. Tiene espacio para tirar a puerta. Tiro largo hacia arriba. Origi. Esférico. Buena posición para él. ¡Gol! Este partido ya no tiene historia, pero parecen querer avanzando. Golpea. ¡Y gol! ¡Otro más! Parece que no se conforman con la ventaja. Tiro largo hacia arriba. Y tira. ¡Y gol! ¡Otro más! Una diferencia. Se va a realizar el cambio. Primer encuentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hay miles de gargantas saludando este momento desde la grada, esperando el exacto momento en que los jugadores saltan ahora mismo al terreno de juego. Lo que tiene, una gran calidad técnica y un fantástico olfato de cara a portería. El remate ha sido fuera por muy poquito.
Una intervención muy oportuna. Tiene el control. Pierde la posesión. Nilton. Gran recuperación y nuevo ataque. Busca una fisura en la línea defensiva. Y el balón se queda en el camino. Individual para abrir espacios y preparar el disparo, ¿eh? La lástima es que no ha conseguido conectar con el balón como le hubiera gustado. Largo hacia arriba. El balón no llega a su destino. Borges la juega. Ese balón no consigue llegar a su destino. Es capaz de provocar el pánico. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Borges la juega. Pierden la posición. Realmente fuerte hacia arriba. Consigue controlar el esférico. Oportunidad de nuevo. Tiro largo hacia arriba. Mareando al rival, pero mareándolo. Pero desde ahí no van a crear ningún peligro. El balón no llega a su destino. Tiro largo hacia arriba. La tiene. Avanza junto al lateral del área. Gran ocasión. Acabó la jugada como querían. Importante. Ha rematado ese balón. Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Es su segundo gol del partido. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Vaya carrera que se está pegando. No acabo de rematar esta relación individual, pero esto demuestra que en fútbol muchas veces es mejor cocinarte tú la jugada. ¡Un gran esfuerzo! ¡Bien tapado por Dede! Vemos movimiento en el banquillo. Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. Tiro largo hacia arriba. Pues la jornada 1 quedó así. Al final caímos contra el... ¡La tiene! ¡Sigue! Sigue con el 1-0.
Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. De 3-0. Vaya carrera que se está pegando. Ha golpeado libre de marca. No acabo de rematar esta relación individual, ¿eh? Pero esto demuestra que en fútbol muchas veces es mejor cocinarte tú la